Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, quiero agradecer a quienes nos acogen. En la Universidad de Salamanca, al rector que ejerce de anfitrión, pero también al, al anfitrión las autoridades de Salamanca, al alcalde de la ciudad, al presidente de la Diputación Provincial y, por supuesto, a quien organiza un evento de estas características. Y en su nombre, tel, estamos hablando de Telefónica, la directora territorial, ...a Beatriz, muchísimas gracias. Y a quien hoy nos visita a impartir su elevado magisterio sobre la gastronomía. Desde luego, Pocos sitios hay tan eh, simbólicos en nuestro país y también en, nuestro, en, en el mundo desarrollado como Salamanca para poder impartir los conocimientos. Y yo creo que ha sido un acierto el esfuerzo que hace Telefónica, el esfuerzo que hace Ferran por venir aquí a la Universidad de Salamanca y un acierto también elegir esta universidad para compartir experiencias. Eh, lo decía la directora de telefónica en Castilla y León, eh, se va a hablar de gastronomía, de comunicación, de educación. El talento es lo que une estos tres, estas tres piezas fundamentales de esta jornada tan importante. Eh, yo por eso quiero agradeceros, eh, a querida Beatriz, a Telefónica, felicitaros por vuestro primer siglo, los 100 primeros años, eh, pero sin duda es un acierto el que hayáis incluido a Castilla y León y a Salamanca, su universidad, eh, en esta gira que hacéis por la red de cátedras. Es un honor, como digo, albergar estos eventos en nuestra tierra, es un honor... Que, que celebráis en muchas universidades de nuestro país y que lo hacéis para fomentar la innovación, la investigación, para fomentar estos dos conceptos tan importantes entre los estudiantes y los docentes. Yo creo que hay que ver la educación del futuro cada vez se ve con, un, eh, con una mentalidad cada vez mucho más abierta. Querido Ferran, con tu presencia, con tu compromiso aquí, estás demostrando que apuestas por el reto creativo que has diseñado para los jóvenes con ese doble ingrediente de crear y de innovar a la vez. Sabes, sabéis todos, que Castilla y León es potencia en muchos ámbitos. Potencia en el ámbito patrimonial, potencia en el ámbito de la naturaleza, potencia también en el ámbito universitario. Somos potencia en el ámbito educativo. El sistema educativo no universitario de Castilla y León es el mejor de España, es uno de los mejores del mundo. Y el que tú vengas aquí a apostar por nosotros, desde luego, engrandece nuestro sistema educativo. Yo, Creo que te vas a encontrar en esta tierra como en tu casa, porque aquí tenemos más de 70 figuras de calidad que avalan la excelencia de nuestros productos en todos los ámbitos. Incluso en Salamanca, cuando decía Miguel de Cervantes, Salamanca que nechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Probablemente cuando hablaba de la apacibilidad, Hablaba de que se estudiaba bien, de que se divertía uno y también de que se bebía y de que se comía bien, sin duda alguna. Por eso yo creo que eh, estos conceptos aquí eh, encajan perfectamente y tu presencia hoy aquí eh, nos da un plus. Somos líderes en turismo rural y sin duda el que seamos líderes en turismo rural y una de las comunidades autónomas con mayores visitantes de turismo de interior, eso es también por nuestra eh, magnífica gastronomía. Gastronomía tradicional, pero también tenemos apuestas por la nueva gastronomía que encandila y cautiva a los mejores paladares. Por eso, desde tu talento en la cocina, hoy hablamos de innovación y yo quiero hacer algunas referencias al talento, a la innovación. Desde Castilla y León seguimos apostando por el talento y por la innovación y especialmente pensando en los jóvenes, en los jóvenes estudiantes. Eh, pues hablaba antes que somos una potencia en turismo, en patrimonio histórico, en patrimonio natural, pero también somos una potencia en ciberseguridad. En aeroespacial, en farmacéutico, en tantos ámbitos, la agroalimentación, la biomedicina, en fin, podría estar aquí hablando de tantas en el ámbito de la automoción, donde somos líderes también en España y una de las eh, comunidades autónomas eh, más potentes en este ámbito en la Unión Europea. Eh, nos reconoce la fundación cotec que es una de las fundaciones más prestigiosas, prestigiosas. cuando habla del mapa del talento siempre destaca castilla y león eh, en los puestos de privilegio y eh, por eso hemos apostado desde el gobierno de castilla y león por la estrategia del talento porque creemos que la economía del futuro tiene que ir basada sobre eh, la apuesta por el talento y ahí queremos eh, seguir liderando en eh, nuestro país, en nuestra nación, eh, conformando un ecosistema empresarial más dinámico, más sostenible, con empleo cualificado y de alto nivel y queremos que vosotros, los universitarios, hagáis buen uso de ello y sobre todo desarrolléis vuestra vida profesional en Castilla y León. No solo que vengáis a estudiar, sino también que vengáis a vivir. Incluso utilizando las palabras de eh, Carlos Casillas, el chef de Ávila que tiene el restaurante El Barro, decía, salir es volver. No pasa nada por salir si tenemos claro que nuestro objetivo es volver a nuestra tierra. Y por eso queremos entre todos que haya una tierra de oportunidades para los que aquí hemos nacido para los que han nacido en otros rincones, en nuestro país, en España, en todas las latitudes de Europa, de Asia, de América. Queremos convertir a nuestra tierra en ese espacio de innovación y de talento que casa perfectamente con la esencia de esta jornada. Yo quiero animaros a todos los miembros de la comunidad universitaria, especialmente estudiantes, a aprovechar esta jornada que nos brinda. Telefónica, muchísimas gracias de verdad, Telefónica, querida Beatriz. Eh, y, y que, como bien dice este título, que imaginéis sin límites, porque ese es el objetivo que tenemos todos. Muchísimas gracias, felicidades a todos y de verdad, de corazón, muchísimas gracias, querido Ferran.